Sombrita, sombrita, aquí. Sombrita, qué bueno que has despertado de tu largo sueño. Destruye al fantasma, destruyelo, por favor. ¿Despertado de un sueño, fantasma? Oh, qué tonto soy. Es claro que no lo sabes. Sí, hace mucho tiempo te quedaste dormido en la cápsula que está ahí. Ay, muy pronto moriré. Debo decirte algo antes de que eso suceda. Tu destino es muy extraño. Oh. Destruye a un fantasma, a un personaje llamado Ghoster, que quiere destruir al mundo con su diabólico poder. Ha tratado de hacerlo desde hace mucho tiempo. Sombrita, tus antepasados, tus padres, lucharon mucho por deshacerte de este perverso, de este malvado llamado Ghost. Pero el cruel destino le permitió a Ghost vencer a tus padres y ellos perecieron. En esa época hicieron esta construcción bajo el suelo para protegerte del maléfico poder de Ghost. Sombrita, tú estás destinada a luchar en contra de ese malvado hasta vencerlo. Todo esto parece un sueño. Ve y toma la espada que está ahí. Mi destino será luchar contra Ghoster. Sombrita, yo ya he cumplido con mi misión. Todo lo que tienes que hacer es ahora buscar al Dr. Mambo. ¿Buscar al Dr. Mambo? Sí, él es un gran científico que ama la paz. Estoy completamente seguro que él será tu mejor ayuda. Ve a buscarlo. Por favor, levántese, no se muera. Sombrita, tú eres el único que puede vencer a Ghoster. Tienes que prometerme que acabarás con él. Adiós. Adiós, amigo. Me parece que ya llegué al laboratorio del Dr. Mambo. ¡Al fin lo hemos terminado! Así es, lo felicito sinceramente. Dr. Mambo debe entregarme el auto John inmediatamente. ¡No, no lo haré! ¡Es el único que hay en el mundo! ¡No! ¿Se atreve a oponerse a mis deseos, doctor? ¡Un momento! Tú debes ser Ghoster, ¿verdad? Oh, así que tú eres Sombrita, ¿eh? Sí. Y no se preocupe, doctor, yo lo defenderé. Muchacho tonto, te mandaría al infierno igual que hice con tus padres. Eso lo veremos. ¡Estás en mi poder! ¡Oh! ¡Ghoster venció a Sombrita! ¿Todavía quieres pelear? ¡Maldito! ¡Magnífico, muchacho! ¡Magnífico! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¿Dónde está Pimbo? Ahí viene Sombrita y el Dr. Mambo. ¡Oh! ¡Magnífico! Atraparemos al Dr. Mambo valiéndonos de ese tonto perro. Ya entiendo, jefe. Atrapando al Dr. Mambo, podremos tener todos los autoyón que querramos. ¿Dónde se habrá metido Pimbo? ¡Auxilio! Ahí está Pimbo, Dr. Mambo. ¡Pimbo! Yo te rescataré. Esto debe ser obra de Ghoster. ¡Usa tu espada! ¡Pimbo! ¡Dame mi espada! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Sombrita! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela, Pimbo! ¡Arrójala!
Al fin te tengo en mi poder, muchacho tonto. Ahora me encargaré de ti. No te será fácil vencerme mientras tenga mi espada. Tu fin ha llegado. ¡Prepárate! ¡Miau, jefe! Capturé al doctor Mambo. Creo que será mejor que nos vayamos de aquí. Ya podremos tener el auto y on. Tienes razón. Vámonos. Nos volveremos a ver, sombrita. Detente, cobarde. Ven y pelea. Gracias por el auto, John. Doctor Mambo, comprendo que no esté usted muy contento, pero el autoyón ya es mío. Fue un regalo que me hizo Sombrita. Nadie debe osar enfrentarse a mi jefe. Él es invencible. ¡Miau! Doctor, quiero que haga usted algunos cambios en el autoyón. Necesito... Yo soy el único propietario del autoyón y nadie tiene derecho a decirme lo que debo hacer con él, señor Buster. Necesito que quite el autoyón con un cañón de rayos. Ahora comprendo cuál es su diabólica intención. Así mi jefe podrá destruir este mundo como él quiere, junto con todos ustedes. No, yo no soy un asesino, no haré lo que usted me pide. Deberá usted remodelar el autoyón para convertirlo en un arma que podrá ser utilizada por mí para destruir el mundo. No lo haré. El autoyón fue construido para servir pacíficamente. Tiene que hacerlo, es indispensable. ¡No lo haré! Sé lo terco que es usted, pero no piense que desistiré. Puedo obligarlo fácilmente. ¡Observe esto! ¿Qué es lo que hace? No crea que me atemoriza. Esos trucos no espantan ni a los niños. ¿No? ¿Y qué le parece esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cooperará ahora, doctor? ¡No lo haré! Entonces, observe. Oh, ¡deténgase! ¡Ya no me atormente! Hará lo que le pido, doctor. ¡No! ¡Qué terco es este viejo tonto! ¡No se rinde! Ya sé lo que debemos hacer. Traeremos a Sombrita aquí y con esto lo convenceremos. ¿A Sombrita? Sí, teniéndolo aquí amenazaremos al doctor con matar a Sombrita. ¿Podrá hacerlo, jefe? ¡Cállate, tonto! Y ve a traer a Sombrita inmediatamente. ¡Cuidado, Pingu! ¿Qué es eso? Si quieres salvar al doctor y recuperar el auto, John, ven a la isla de la calavera. ¿Qué hacemos? Pues debemos ir. Debe ser una trampa, nos capturarán. Sí, pero ¿quién más puede ayudar al doctor Mambo y recuperar el auto, John, sino nosotros? Pinbook, tú te quedarás aquí. No. Si algo me sucede, tiene que haber alguien que pueda tomar mi puesto. Espera instrucciones. Sombrita, no pelearás solo, yo te ayudaré. Ahí está. Doctor, Sombrita. Venga, salgamos de aquí, rápido. ¿Crees que podrás escapar, Sombrita? ¡Ahora! ¡Asco, espera! ¡Sombrita! Doctor, ¿qué dice ahora de los cambios al autoión? Si se rehúsa, mataré a Sombrita ante sus ojos.
¿Qué tal, sombrita? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Ahora, doctor, contésteme. ¿Hará el rayo que le pedí o mataré a sombrita? Si me rehúso, matará a sombrita, ¿no es así? Así es, doctor, lo mataré. Afortunadamente, mi pequeña serpiente de mar está hambrienta. ¡Doctor! No lo haga, doctor, no se preocupe por mí. ¡Sombrita! Doctor, no le haga caso. No haga lo que le pide. Doctor, creo que sería mejor que me escuchara a mí y no a él. Verá de lo que soy capaz. ¡Cata, haz lo que te dije! ¡Deténgase! ¡Haré lo que me pide! Muy bien, doctor. Ya vio lo que le puede pasar si no hace lo que está le pide. Está bien, haré lo que quiera. ¡Cata! ¡Doctor! No te preocupes, sombrita. Eres un cobarde, Goster. Dime lo que quieras. Que tengas dulces sueños. ¡Doctor! Adelante, doctor. Es hora de que empiece a trabajar. Ya hemos perdido mucho tiempo. Lo haré, pero quiero que me garantice que sombrita estará a salvo. Cata, tú te quedarás vigilando a sombrita y cuidarás de él. Sí, señor. ¿Qué es eso? ¡A una isla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se ve muy tétrica. ¡Ay! ¡Ay, es la isla de la calavera! Debo buscar al doctor Mambo y a Sombrita. Este es el rastro de Sombrita. El doctor y Sombrita deben estar ahí dentro. ¿Dónde está Sombrita? ¡Mira! ¿Eh? ¡Ay, no! Este tipo no resiste nada. ¡Timbok, la soga! ¡Ah, sí, la soga! ¡Deprisa, Timbok! Tenemos que rescatar al doctor. Todo lo que falta es poner esta pieza en el soporte central. Muy bien, doctor. Lo felicito. El mundo está en mis manos. ¡Doctor! ¡Sombrita, recoge esa pieza! ¡Es la que hace falta! No podrá hacerlo. ¡Caracoles! ¡Sombrita, prepárate! Con solo oprimir un botón, tú y el doctor desaparecerán para siempre. ¡Escucha, Goster! Si oprimes el botón, el cañón explotará inmediatamente y tú volarás junto con él. ¿Qué dices? Preparé el cañón para que explotara en cuanto haga contacto con la energía alimentadora. ¡No le creo! ¡Prepárese a morir! ¡Muy bien! ¡Si no me cree, hágalo! ¡Claro que lo haré! La explosión destruirá al auto John. No te preocupes, sombrita. El auto John está construido para soportar explosiones. Esta cueva volará en mil pedazos. Debemos salir de aquí inmediatamente. Sombrita, tú corre al auto John y pon a funcionar los motores. Y yo abriré la salida que está en la bóveda.
¿Dónde me vienen? ¡Apresúrese, doctor! Oh, ¡malditos sean! ¡Miau! ¿Qué ha sucedido? Ellos lo hicieron. El cañón voló. ¡Corre al auto, John! La cueva volará muy pronto. Debemos alcanzarlos y recuperarlo. No podré realizar mi sueño. ¡Miau! ¡Así, así, eso es! ¿Qué pasa, Pimbok? ¡Oh! Si no fuera porque mi manto me estorba, ya te habría hecho pedazos. Tus balandronadas no me asustan, no te daré oportunidad de hacerlo. Anda, ven y pelea como un hombre. Eres un presumido. Todo lo que haré es matarte y el auto yo será mío. ¿Ah, sí? Pues ven y atrápame si puedes. Niño tonto, te mandaré a reunirte con tus padres al infierno. ¡Prepárate! ¡Anda, pelea! ¡Toma esto! ¡Y esto más! ¡Acá estoy! ¡Oh, llegó tu fin! ¡Y el tuyo! ¡Regresa, cobarde! Tu fin ha llegado, Buster. No podrás escapar. Esto es lo que yo quería. Estás atrapado. Ahora probarás mi inmenso poder. Observa de lo que soy capaz. Mira. ¿Qué es esto? ¿Ahora qué opinas, sombrita? Y ahora, el acto final. ¡Ríndete, Goster! ¡Estás perdido! Recuerda esto, sombrita. Yo me desquitaré de ti algún día y me apoderaré del control del mundo. ¡Recuérdalo! ¡Espera! ¡Sombrita, espera! ¡Yo te rescataré! Estuviste magnífico luchando contra el malvado Buster y su diabólico poder. Aún no ha terminado. No, esto es solo el principio. Tiene razón, Dr. Mambo. Debemos seguir luchando hasta acabar con él. Sí, solo así estaremos tranquilos. ¿Y deberán seguir luchando hasta el final? ¿Deberán? Tú también, Pinbok. Yo también, doctor.